¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el Salmo 116, versículo 12. La vida consagrada es el regalo más maravilloso que nuestro Señor pueda conceder. Ciertamente que hay vocaciones en las cuales también el hombre se realiza, la vida de matrimonio, la vida de soltería, pero ciertamente que la consagración, la vida consagrada, es como la antesala del cielo y es lo que también uno puede experimentar, esa cercanía, esa familiaridad con Dios, esa amistad que también se va afianzando en medida en que uno va creciendo. Hermanos, y sin ningún mérito personal, la vocación ciertamente es una elección divina, pero que no cuenta, ¿verdad?, con mi mérito. Es la pura bondad de Dios que nos hace este llamado y nosotros queremos también corresponder con fidelidad a esa infinita misericordia que Dios ha manifestado en nuestra vida al llamarnos. La vocación religiosa es una gracia, es un regalo que se puede perder. Es un privilegio, es una elección divina que no es frecuente. Por ello, es necesario responder con alegría y con temor a perderlo. Es como recibir algo muy valioso de parte de Dios que nos da para que lo cuidemos, para que lo guardemos. Es verdad que descuidar la vocación es muy peligroso, ya que uno se convierte en presa fácil del enemigo, que quiere también causar estragos en la vida del consagrado. Por eso es importante siempre, a la luz de la palabra de Dios y por medio de la oración, conservar siempre vivo, fresco, ese llamado y nunca perder el asombro de la maravilla que el Señor nos ha regalado al momento de llamarnos. Dice muy bonito el libro de las Lamentaciones en el capítulo 3, versículos del 21 al 24. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente lo que sostiene también nuestra consagración es esa fidelidad también a la palabra. En la palabra de Dios nosotros podemos corroborar la infinita confianza que nuestro Señor nos manifiesta, su cercanía. El Señor siempre nos sostiene, nos anima y en su bondad nosotros también podemos descansar. Nosotros también podemos encontrar esa certeza de que Él está con nosotros, de que nos llama, pero nunca deja de llamarnos. Dice la palabra de Dios, cada mañana se renueva, no se han agotado sus bondades. Pese a que muchas veces nosotros podemos ser infieles a nuestra propia vocación, nuestro Señor sigue firme, Él no se arrepiente de su llamado, Él no retira su llamado. Al contrario, a veces nosotros en responder nos podemos equivocar, pero Él al llamarnos no se equivoca. Por eso es importante confiar en esa voz que habla al profundo del corazón. Dios nos habla al corazón y es una voz que muchas veces no se puede confundir con otras voces. Nosotros sabemos realmente que Él es el que llama, a Él tenemos que responder, a Él tenemos que entregar nuestra vida. ¿Y dónde está la certeza, verdad, de que es su llamado? Donde hay esa paz, esa tranquilidad, donde hay esa confianza, donde hay también ese descanso, ¿verdad? Cuando uno le dice sí al Señor, llega también ese descanso, esa plenitud, ese llenar, ¿verdad? Todos los espacios de nuestra vida son saciados con su infinito amor. Hay un canto muy bonito que igual vamos a compartir con ustedes. Dice, ¿cuándo fue que me llamaste? ¿Cuándo fue que me hablaste al corazón? Yo creo que nuestro Señor, desde el primer momento en que nos llama, sigue llamando y ya corazón, como decíamos, ¿verdad? Por eso es una voz que no se puede confundir con otras. Por eso hoy muchas veces esa voz se pierde porque es necesario también valentía para poder responder con decisión, con firmeza, porque cuando se da el sí, ya no hay vuelta atrás. Es para toda la vida. Nuestro sí es definitivo, como el matrimonio. El sí es definitivo, cueste lo que cueste. Va adelante, pero con una seguridad.
de que nuestro Señor está con nosotros, de que su bondad no se agota aún nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Al contrario, estas se vuelven un campo de gracia para que nuestro Señor vaya haciendo en nuestra vida y quitando de nosotros aquello que muchas veces estorba su gracia. Por eso, hermanos, las personas consagradas siempre serán el mejor regalo que Dios da a la humanidad, porque ellas tienen la capacidad de orientar la historia de la humanidad hacia Dios. Eso es nuestra misión. Por eso, ser fieles a ella, ciertamente que es un desafío, pero también solos no. Solamente con la gracia de Dios vamos a poder obrar según el querer divino, con la intervención especial de Dios en nuestra vida. Y eso nos va a ayudar también a ser fieles y a poder cumplir su voluntad. Toda vocación es un don de Dios. La grandeza de su llamado exige una respuesta constante, una respuesta de todos los días. Por eso vamos a escuchar este canto que nos invite a seguir meditando la riqueza hermosa de la consagración. ¿Cuándo fue que me llamaste? ¿Cuándo fue que me hablaste al corazón? Que no supe el momento cuando dije sí, aquí estoy. ¿Cuándo fue que te conocí? ¿Cuándo fue que me enamoré de ti? Porque no pude evitar apagar el amor que llevo dentro. Porque tu fuerza fue más grande que mis miedos. Y no sé qué fue lo que pasó, que al momento te seguí y sin mirar atrás ni dudarlo, dejando todo solamente opté por ti. Y no puedo dejar de pensarte, y no quiero dejar de amarte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué mi corazón solo tiene ojos para ti? Y no puedo dejar de pensarte, y no quiero dejar de amarte. ¿Qué fue lo que pasó? Porque mi corazón solo tiene ojos para ti y no encuentro alguna solución, un motivo, alguna razón del por qué solo tú tienes todo el control de mi corazón. Y es que solo tú eres mi Señor. La vida religiosa es un estado en el que se ama más puramente, se cae más raramente, se levanta uno más rápidamente, se camina más cautelosamente, llueve la gracia más frecuentemente, se descansa más seguramente, se muere más confiadamente,
Se purifica uno más rápidamente y es retribuido más abundantemente. Damos gracias a nuestro Señor por este llamado, porque nos llama a colaborar con su obra, porque nos llama a ser instrumentos en sus manos, instrumentos de salvación, para mostrar a los demás el camino que lleva hacia la gloria definitiva, a la unión más profundamente con Dios. Que nuestro Señor nos permita ser fieles y que no deje de llamarnos, que no deje de amarnos.